Macho entre los machos, esse curso sinos gusta quando Carlos Monsivais habló de machitos modernos, lo explicó muy bien, el Jorge Negrete. Canta tus hombres são machos y son cumplidores, valientes y ariscos y sostenedores, no admitem rivales em coisas de amores, y los. Espectadores sabem que Elno está proponendo uma forma de vestir o Siqueira de comportamento, sino algo mais expropriável, la altaneria que hace falta para afirmar-se, é o curso de personalidade indispensável em uma tierra donde la timidez e subproducto de siglos de dominação. Desde o início de sua carreira, Luis Miguel sempre ha sido o prototipo de homem, altanero precioso e orgulhoso, é o ajuste perfeito para o esquema de masculinidade. Poderoso, superior, dominante, encontrou todas minhas, irresistible. Sem dudar, podemos dizer que Luis Miguel é o câmbio de paradigma de macho mexicano, mas bien puertorriqueño, pues graças a él, la superação e sofisticação del macho mediático y popular passou del bárbaro de la revolución panto. Vila, este hombre que potencia y disfruta su animal por la patria, ao macho aburguesado, es y al que la clase social y económica empuja lo suficiente como para atravesar el umbral animal sin lastimarse las unas. Rei hey, Luis Miguel, Anton Cis, novo macho, uno atualizado que passou por el processo de modernização adequado para ser cursi e amoroso sem perder masculinidade. É o que cambiou la patria y la família por el éxito individual. É o que deixou atrás a realidade de Jorge Negrete, macho cumplidor, valiente e arisco para hablar de amores a la que se deje. Miki, por que eres assim? No is una pergunta aleatória sino legítima. Rei hey, contexto del Luis Miguel que conocimos através de la serie de televisión, Netflix, Telemundo, 2018, ese contexto is Luisito Rei, su padre. Pero é o assunto no vapor é o simplismo perverso de assumir que no tendríamos Luis Miguel sim é o vilano patético de su papá, no. É se perguntar se las condições culturales que permitem que essa figura de macho, gênio passe por em cima de quem anseia para conseguir lo que quiere. Porque, em efeito, la figura del padre em esta trama de lágrimas dominical no is no eba. De a Shakespeare construiu toda uma genealogia de dead issues bastante abutada, desde Batista em La Fierriche la Domada, um tirano que obrigou a sus rijas a beber el amor como a el lei parecia correto, hasta Titus Andronicus, el gran general romano que até Gide arrasou com todos seus erros. Foto Twitter complexidades shakespearianas à parte, la tragédia paternal de ficção de Mickey Smucha. Su papá Luis Plotó, lo drogó, lo aisló de su família y hasta lo obligó a convertir-se em hombre para que el negocio no se terminara. Y Mickey sobreviveu porque é porque es hombre podría pensar-se que sí, y elementos para afirmar lo sobra. Pro Ebame. Há um notícia em tola masculinidade tóxica e la paternidade desobrigada tienen em los malos chistes em las risas cínicas solapadoras a sus mejores aliados. Basta com entrar a qualquer rede social tener una plática de café para notar que eu maltrato las ausências são normalizadas por la maioria, e em este caso eso se traslada ao preço de la fama. Pero no solo is normalizar las vejações com periódicas os programas rosas, se trata de la ideologização forzada, essa que obriga a pensar que solo assim, sendo probado por la vida, se is exitoso valiente.
porque para los fines de la suprema virilidade dramatizable, se não te ris de ese maltrato que te hace ser um sobrevivente legítimo, is porque eres débil, amargado e y, um armador. Pero como todo, la altaneria solo se permite em ciertos casos. Es decir, te puedes reír de los traumas paternales porque eso se resolve sofisticadamente com terapia ou com una mamá luchona, esa a la que por el contrario, jamás se le permitiría un comportamiento así. O como dais ao dicho popular sobre las mujeres que maltratam e y abandonan a sus hijos, ni las perros hacen eso a sus cachorros, aí la gracia se termina. Foto Twitter. Te queria y me xingaste una de las grandes preguntas is ao showbiz is apto para las mujeres. Aquela question cabe por três casos emblemáticos de mujeres a las que la misma combinação de golpes que riso de luz me una figura fuerte e y admirable, las mató. Amy Winehouse, Whitney Houston y Nina Simone. La primeira sofre o abandono, explotação y omissão por parte de Mitch Winehouse, su padre, este la obligou a apresentar-se a concertos completamente drogada ou com quadros de depressão para não perder dinheiro, por exemplo, pero a diferencia de muchos, ni los medios ni em nenhum outro espaço de opinião pública se le questionou a el, sino, se le juzgou a ela por ser, adita, borracha, vulgar, dais em entrevista para a cultura coletiva. News é o crítico de cine y acadêmico, Alonso Dias de la Vega. Em um processo bastante similar, las outras dos cantantes no correram com distinta suerte a la de Amy também foram sobreexplotadas y maltratadas por seus padres y parejas, hombres, hasta la muerte. Lamentavelmente exemplos de esse tipo sobram pelo este espaço não se trata de uma promoção misandra, sino de poner sobre la mesa um notório desbalance de justos socioculturales, maior que baixo la premisa de saber-se, em términos de personagem, é o Luis M. de Diego Boneta abre a tene do una buena adaptação como personagem feminino, Dias de la Vega responde pontual, no. Seria muito pior provavelmente. Me inquieta que uno casi nunca oye de productoras de discos, ingenieras, guitarristas, etc. Aí las mujeres cantan, a veces rapin y no mucho más, das. Pero la pregunta para el caso tiene que ser más específica para no dejar espacio a prejuicios, Chris Kese personaje hubiera salido airoso, sin vulnerabilidade sociales terribles, en caso de haber sido una Luisa con las mismas condiciones. Alonso Aranda creo que más allá de un personaje de ficción, un personaje real femenino habría sido mucho más vulnerable y vulnerado. É o caso de Yuri, la cantante mexicana, is emblemático porque Cristo tiene que venir a salvar a las mujeres malas, mientras que los hombres salen siempre bien librados. Morrison, Jackson Cobain. Quizá la única que ha alcanzado un status similar is Janis Joplin, lo que apunta Dias de la Vega is trascendental desde otras aristas, como el autoempoderamiento pues acá el sol de México también le entra duro al chupiro y las prostitutas, en un capítulo casi mata a una fin y tiene una regia abandonada, ocultada por muchos anos, etc. Para Luis Miguel não existe la buscada de redenção forzada para tener una familia respetable, el no tuvo ni tendrá que excusarse, fui promiscua pero ahora creo en Dios.
a diferença de muitas mulheres em la indústria del espectáculo cujas carreiras han terminado por coquetear com conductas não permitidas para elas, maior que tivo e a ouvidar palavra de honor Carlos Monsi Vains decía aqui, la defensa de los valores tradicionales depende mais da el ruego político mundial que de qualquer respeito a las herencias sagradas de los ancestros, pero tras el éxito de series de televisión y outros produtos culturales vale la pena recular y replantearse su función dialética en tantos discursos que representan utilidad y justicia para perpetuar ciertos ruegos. Graciela Hierro Luiz Prel muy bien en su ética del placer y la condición femenina el desarrollo abarca una doble realidad prover a las personas de las mismas oportunidades. La actual división de funciones sexuales es inoperante, dado que no propicia la igualdad ni contribuye al bienestar social. Em poucas palavras, nulo estamos haciendo bien ao Netflix and chill. Ao final, não se trata de aguarle una buena historia de ficção a nadie a cada domingo, sino de entender la condição irrefutável que le provemos a nuestros personagens favoritos, víctimas e vilanos, de como hacemos de estos promotores de conductas nuestros libros y maestros, pero sobretudo, de como nos hace falta, sempre y em todos lados, é o feminismo. Foto Twitter poderia interessar-te Andy Warhol, é o perfeito farsante anatomia de un cuerpo en performance, de las hrdas al tocamiento de vagina.